Buenos días, gracias a todos por estar aquí hoy en la presentación de Alvin Appiah. Bueno, un jugador que desde el club estamos encantados de poder tenerlo aquí debido a que bueno, es un jugador que en la posición que juega nos va a ayudar a ser mejores, más competitivos dentro de la plantilla y a afrontar pues, bueno, con un poco más de garantía, digamos, la segunda vuelta. Y nada, esperando que pueda dar lo mejor de sí, que podamos disfrutar de él y que todo el mundo esté contento pues, por la incorporación, dado que el club ha hecho un esfuerzo por tener un jugador de ese talento aquí en el Club Deportivo de Lugo. Muchas gracias a todos. Empezamos con las preguntas para el futbolista. Bueno, Arvin, buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿tenías más ofertas aparte de la del Lugo? ¿Qué fue lo que te animó a venir aquí al Lugo? Si pediste referencias a jugadores que estuvieron aquí, como Lazo, Pei Bernes, Rahmani. What did he say? He said if you had any other offers apart from the one from Lugo, and what made you actually decide like to come to Lugo, and if you had any reference, if you got any advice from other players from Lugo, like Lazo. Yes, there was a few other clubs other than Lugo, but I spoke with some of my teammates and I saw how Lugo play. It's very, it's like my style. It's very adaptive, counter-attacking football, you know, quick style of play, you know, using the wings, you know, to break down opponents. So yeah, that's why, you know, I came to Lugo and we have a great opportunity of getting into the playoffs, you know, and hopefully getting into La Liga, which is very good for the club and the city of Lugo. Vale, pues dice que sí que tuvo un par más de ofertas, pero que después de hablar con algunos compañeros que sí que habían estado en el Lugo y de haber visto algunos partidos de cómo jugaba, del estilo de juego del Lugo, que se decidió por él, porque dice que es muy similar a su forma de jugar, de la manera en la que él es extremo derecho, de atacar y que le gusta mucho también la ciudad de Lugo. Bueno, ¿en qué posición se encuentra más cómodo dentro del campo? ¿Extremo derecho, como has comentado? ¿Puede jugar también en la izquierda? ¿Alguna otra que le guste más? Extremo derecho, mi gusto. Pero yo juego en izquierda también. Sí. Thank you. Hola, buenas. Bueno, yo preguntarte qué tal el primer día con el nuevo entrenador, con los nuevos compañeros. Sí, ayer mi primer día en el entreno con mi equipo. Yo es muy contento. Entrenar muy fuerte, pero me gusta. Sí, disfruta también. Sí, bien. ¿Por qué crees que no jugabas más en el Almería este año? Este año, at the start of the season, yo tengo una lesión en mi estómago pretemporada, 4 meses fuera, y el equipo Almería muy bien, gana, es difícil, no cambia, yo entiendo, so, en este mes de enero, para mí, juega es good for me to play, so I came to Lugo. You know, so yeah. Preguntarle qué opinión tiene de los jugadores que juegan en su banda, tanto el Puma por la izquierda como Gerard Valentín y Guillaume por la derecha. Si los vio, si los conoce o si los ha conocido ahora en estos primeros días de entrenamiento. What did he say? If you met already like the two wingers, like both the your colleagues playing in both wings, like left and right, like what do you think about them? Yes, I met them in training. We spoke. I don't think I've spoken to all of them, but yeah, you know, they're very good, and of course it's going to be competition, you know, that's football for you, and I'm here to work hard and
here to fight my spot, so yeah. Dice que sí que los ha conocido un poquito, que no ha hablado con todos, pero con alguno de ellos sí, y que les parece que son muy buenos y que va a tener competencia. Y que espera dar lo mejor para poder estar él también ahí. Preguntarle también qué le ha dicho Nafti que necesita de él, qué es lo que quiere el entrenador de un poco de su juego. He wants to know what did the coach tell you about what does he want from you, from your game? Okay, so basically he called me, you know, a few days before I was coming, you know, and the style, he's already watched a few of my games and he knows the style of my play. Like I said, speed, running at players, you know, skills, counter-attacking football, like the Team Lugo play. And he thought that bringing me in, you know, that can really benefit the team for its objectives this season. So, yeah. Dice que lo llamó un par de días antes de que él llegara y estuvieron hablando. Y sabe, ha visto a Arvin jugar un par de partidos y sabe su estilo de juego. Y que, sobre todo, la velocidad, sus habilidades, cree que eso puede ayudar al equipo mucho. Ya la última por mi parte. Su fichaje despertó mucha expectación y mucha alegría en la afición, que espera mucho de él por su calidad. Y por lo buen jugador que es, ¿qué le puede decir a esa gente, ¿no? A esa gente que lo espera con muchas ganas, sobre todo de verlo jugar. What did he say again? He's wondering, like, what would you say to the fans, because you were like a big thing for them, like, because of you're a really good player and they are really excited about you. So what would you say to the fans? Of Lugo? Yeah. Yourself, like, what would you say to them, like, in terms of what you're going to bring to the team and everything? What I bring to the team, you know, when I'm playing, you know, when I'm having fun, I like to enjoy the match, you know, skills, running at players, you know, even though most wingers, you know, may not say they like it, but I have to also do my defending part, you know, to help the team. So, yeah, but I love attacking. That's me. I'm an attacker. I'm a forward, and I just love going forward, taking the opposition backwards, and yeah, that's what they can expect from me this season. Dice que va a dar lo mejor de él, le va a responder a toda esa expectación de los fans, dando lo mejor de él, y él es atacante y va a estar ahí dándolo todo. Buenas tardes, bienvenido. Por un lado, ¿cómo te describes como futbolista? Y por otra parte, ¿cuál crees que debe ser el objetivo del Club Deportivo Lugo hasta final de temporada? Muchas gracias. Yeah, what do you think that is going to be like your game during this half season that is left? Like, where are you going to actually, like, how are you going to play? What do you have in mind for this half season? For me, you know, to get into the team and make an impact, you know, and then from there we work on each game because, you know, we have 19 games left and each game is going to be very important for the club's objectives, you know. With the club's objectives, I know we want to, you know, get into the promotions or even better, you know. So we have to take each game one by one and, you know, fight for each game for the 3 points. So yeah. Dice que para lo que queda de temporada quiere cumplir los objetivos que tiene el club, mirando cada partido como una oportunidad e incluso poder llegar más lejos de lo que está. Y por otra parte, lo que comentaba antes, ¿cómo se describe como futbolista? Gracias. How would you describe yourself in terms of your, yeah, as a footballer, your game, your, what would you say, how would you just define yourself? On the pitch or off the pitch, both? On the pitch, yeah.
on the pitch, playing on your style, your game. Like I said, if I'm on my game, direct play, running against people, committing fouls, shooting, assists, I think I need to bring that more to my game, goals and stuff like that. And with this manager, you know, I feel like he can help me, Lord, help me develop as a better player, you know, because I'm still learning, you know. So, yeah, and I want to learn every day. So that's what I'm going to bring to this team. So, yeah. Pues se describe, como ya he dicho antes, como atacante, con un juego directo y con mucha velocidad. Muy bien, pues pasamos, si os parece, a las preguntas para Manolo. Bueno, Manolo, buenas tardes, un saludo. En principio, ¿cómo puede llegar o Club Deportivo Lugo a traer, ainda que calidad de cedido, a un futbolista do potencial de Arbi? Bueno, a verdade é que é complicado, ¿no? En primeiro lugar, gracias ao Almería por as facilidades que deu, ¿no? Para poder traelo. En segundo lugar, tamén moi importante as relacións que o noso presidente ten con este club para poder realmente poder traer un futbolista do nivel de Arbin, porque evidentemente senón sería prácticamente inviable, ¿no? Nosotros non podíamos chegar a parte das propostas que podía ter sin esa relación entre presidente e Club Deportivo de Almería. Sería totalmente inviable poder telo xa aquí. O camiño marcaron homens como Lazo, como Pei, como Rachmani, que están a deixar boa imaxe do Lugo alí. Bueno, creo que foron xogadores que aquí deron un nivel moi alto, de hecho están onde están. Creemos que Arbin, pues, que ten unhas condicións como futbolista brutales, ten un talento inmenso por explotar, e bueno, creemos que nosotros que nos vai aparte de aumentar a competitividade dentro da plantilla, que nos vai aportar cousas de cara bueno, a este tramo final que se presenta complicado como todos os anos. Unha última pola miña parte, Manolo. Bueno, rematou o mercado, ninguna saída, dúas chegadas, Bakari e Arwin. Como valorades desde o club este mercado? E tamén a nivel xeral, non sei se vos chama moito a atención, en moitos outros equipos sí, o feito do Cartaxena, non? Que troca 8 ou 9 futbolistas e a meirande parte deles, sacando a Burriania, todos eles de primeira división, cun teito salarial de 5.200.000 euros. Bueno, o mercado é prácticamente, ahora mismo, moi, 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 moi difícil, ¿no? Por o tema de pandemia, pues, todos os clubes estamos, pues, a nivel económico, pues, vamos xustos, como calquer sector deste país que está perjudicado, pues, bueno, o fútbol non é ajeno a todo isto, ¿no? Podemos facer, xa digo, estas incorporacións gracias en parte a as facilidades do Almería e as relacións que realmente o presidente ten aí, senón, pues, ao mellor nin o hubiéramos podido facelo. De hecho, tamén o mercado se ve que se moveu realmente pouco, ¿no? Non é só que o Lugo non o hubiera firmado, senón, se tú ves os movimentos da maioria dos clubes, sobre todo de segunda división, todos son de un movimento, dos movimentos como moito. Bueno, o que me está falando, bueno, pues, do tema do Cartagena, pues, sí, é algo sorprendente, porque prácticamente poden facer un 11 novo con todos os fichajes que fixeron, pero bueno, entendo que se o poden facer é porque están dentro das regras do xogo, ¿no? Buenas, Manolo. Bueno, yo preguntarte, supongo que muy satisfechos con la plantilla, ¿no? Porque tenéis dos hombres por puestos y además, ahora que llega el final de temporada, todos disponibles, la enfermería vacía. Son buenas noticias todo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Creo que tenemos una plantilla compensada y competitiva. Creo que tenemos los puestos más o menos en todas las posiciones bien cubiertos. Ahora mismo, pues, lo que dices tú, pues, vamos a cruzar los dedos, la enfermería está bastante vacía y, bueno, pensar que tenemos que competir al máximo, que todos tienen que dar lo mejor de sí en cada entrenamiento, en cada partido. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar conseguir el objetivo que todo el mundo queremos, ¿no? Muy buenas, Manolo.
Preguntarte es por el tema de renovaciones, si ya estáis tratando las renovaciones, sobre todo lo que está en boca de todos, que son de Pita y Seoane, que son los que acaban contrato y bueno, que llevan aquí muchísimos años. ¿Cómo está el tema de ver un poquito más allá de esta temporada? Bueno, en principio nosotros vamos a hacer, como todos los años, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que pensar este club es llegar a esos 50 puntos que en teoría te dan la permanencia. Eso es básico. Y después a partir de ahí sí poder empezar a pensar ya en la próxima temporada, ¿no? Evidentemente pues hay casos abiertos y hay casos que sí estamos pensando ya dentro del club cómo afrontarlos, pero evidentemente yo creo que no es el momento, dado que todavía queda mucho por remar, y cuando estemos más o menos cerca o que tengamos esos puntos conseguidos, yo creo que es el momento de empezar ya a afrontar con pues temas más relacionados con renovaciones. ¿Habéis tenido alguna oferta por algún jugador vuestro, habida cuenta del buen rendimiento que están dando y de que son jugadores que se están revalorizando casi todos en la plantilla, ¿no? Por ese buen papel que el Lugo está haciendo esta temporada en segunda. Bueno, lo que es oferta concreta no hemos tenido de nadie. Sí nos han preguntado por futbolistas, del cual estamos orgullosos de que realmente pues otros clubes te pregunten y se interesen por los jugadores que hay aquí. Demuestra un poco el trabajo que el club está haciendo, ¿no? y que se ve reflejado fuera de nuestro ámbito, pero lo que es una oferta concreta por un jugador en concreto no ha llegado a nada.